Hola, con todos. Bueno, en este tutorial se va a explicar acerca de cómo crear una máquina virtual del sistema operativo CentOS 6.4 en VMware Workstation. Para empezar con el tutorial, previamente debemos tener una imagen ISO del sistema operativo. En este caso yo lo tengo en el escritorio de CentOS 6.4 de 32 bits. Pero si ustedes no lo tienen una imagen ISO, tal vez lo tengan un DVD, no se preocupen porque igual la instalación no es afectada. Para empezar con la instalación debemos ir a la pestaña de Home de VMware. En esto vamos a seleccionar crear una nueva máquina virtual. La instalación, la recomendada, típico. La instalación, pues como ya les mencioné, si ustedes tienen un DVD, pues seleccionan el DVD en donde contiene la imagen de ese sistema operativo. En este caso, pues yo lo tengo en el escritorio, la imagen ISO, y lo selecciono. Si ustedes lo tienen en otro sitio, pues busquen el lugar en donde está y damos en siguiente. Un full name, en este caso vamos a ponerlo prueba. Username como prueba. La contraseña, pues 123. Esto depende de cada quien. Siguiente. Se nos va a crear un CentOS 3, porque ya previamente hemos tenido un CentOS 1 y un CentOS 2, pero esto no afecta. Acá se nos va a seleccionar la root en donde se va a almacenar nuestra máquina virtual. Normalmente se almacena en mis documentos, en la carpeta Virtual Machines. Si ustedes no lo quieren almacenar en ese directorio, pues seleccionan uno que a ustedes les parezca mejor. Seleccionamos siguiente. El disco, el tamaño de disco, pues en este caso le dejamos por default que es 20 GB y recomendado. Siguiente. Y remarcamos esta opción para que empiece la instalación de nuestra máquina virtual. Finalizamos y se empezará a instalar nuestra máquina virtual. Bueno, la máquina virtual es un poco... se va a demorar en instalar, así que por motivos de tiempo se va a tratar de recortar el video. Bueno, como ustedes pueden ver, la instalación está empezando. Es un poco tardía. Absolutamente nada es lo que deberíamos hacer, porque la instalación empieza a ser automático. Así que vamos a esperar hasta que finalice la instalación.
como pudimos observar, la máquina virtual se volvió a reiniciar al culminar la instalación. Así que vamos a esperar nuevamente a que se encienda la máquina virtual. Bueno, ya se encendió la máquina virtual y seleccionamos el usuario que acabamos de crear, que fue prueba, y la contraseña que ingresamos, en este caso 123, y damos clic en login. Se está iniciando y como ustedes pueden ver, ya la instalación ha culminado y podemos acceder a nuestra máquina virtual. Bueno, esto ha sido todo por hoy y de mi parte. Espero que sea de mucha ayuda para aquellas personas que les ha aportado. Y de mi parte ha sido todo. En un próximo tutorial se le estará explicando cómo crear un directorio activo en este sistema operativo. Muchas gracias. Hasta luego.